Buenos días a todas y todos los que hoy nos acompañáis desde el otro lado de la pantalla y a los que estáis aquí compartiendo esta mañana con nosotros. Hoy Carlos Macías, periodista especializado en meteorología, y voy a estar con vosotros en esta mañana de primavera en la que, como cada año... A nivel mundial se celebra precisamente el Día de la Meteorología, así que podemos decir que los del tiempo hoy estamos de celebración. Creo que difícilmente podríamos haber elegido una efeméride pues más oportuna para organizar este encuentro en el que profundizaremos en el presente de nuestro sistema eléctrico y en su transformación renovable. Red Eléctrica presenta hoy Dos publicaciones que son ya todo una referencia en el sector energético de nuestro país: el informe del sistema eléctrico y el de energías renovables. Ambos dan cuenta año tras año del importante avance que nuestro país experimenta en el proceso de transición ecológica y que en 2022 pues, ha cobrado, si cabe, más relevancia que nunca. Permitidme que haga un pequeño repaso a las principales magnitudes del pasado año y que serán una constante en los análisis de las mesas redondas que os tenemos preparadas para esta mañana, que os aviso son realmente interesantes. Empezamos por la demanda de energía eléctrica que este 2022, con más de 250 teravatios hora, ha descendido un 2,4%. Ha sido un año claramente marcado por la erupción de la guerra, por desgracia, y el aumento de la incertidumbre, pero también por el impacto de las temperaturas suaves, demasiado suaves en invierno y bastante altas, muy altas en verano. Tanto es así que el máximo de demanda se registró en verano, algo que no ocurría desde 2016. 2022, en efecto, ha sido uno de de los años más calurosos de las series históricas, pero también uno de los más secos. Ha llovido muy poquito, hecho que sin duda ha marcado la generación eléctrica. En 2022 la producción hidráulica descendió casi un 40%, llegando a mínimos históricos. Sin embargo, a pesar de esta circunstancia, la generación eléctrica en nuestro país se incrementó el año pasado con un 6,3% con respecto a 2021 hasta alcanzar 276 teravatios hora. No cabe duda de que nuestro potencial renovable ha contribuido enormemente a esta buena cifra. En 2022 España volvió a demostrar que es motor renovable de la Unión Europea. yeah El ejercicio cerró con récords de producción eólica y fotovoltaica. Os dejo un dato. Fijaros, desde que Red Eléctrica cuenta con registros, este ha sido el año que más energía eléctrica se ha generado en España a partir de la fuerza del viento y del sol. Gracias, precisamente, al impulso de estas dos tecnologías, las energías renovables cubrieron nada más y nada menos que el 42% del mix. Y no es descabellado afirmar que esta cuota habría sido mucho mayor de no haber sido un año pues, con tan poquita lluvia. Antes de dar el Salto a otra magnitud, me gustaría poner el foco en la tecnología que ha sido protagonista indiscutible de 2022, la fotovoltaica, que ha registrado máximos históricos. En 2022, la producción a través de placas fotovoltaicas creció casi un 33% respecto a 2021 y consiguió escalar puestos en nuestra estructura de generación, posicionándose por primera vez como cuarta tecnología de generación en un mix que coronaron el ciclo, la eólica y la nuclear en ese orden. Por supuesto, estos hitos tan reseñables no habrían sido posibles si no se hubiera puesto en servicio nueva potencia instalada y en eso 2022 también destaca especialmente. De todas las series históricas de Red Eléctrica, este ha sido el año que más gigavatios fotovoltaicos ha sumado al parque de generación. De hecho, de los 5,9 gigavatios renovables que se incorporaron, 4,5 fueron de esta tecnología y casi un 1,5% fueron eólicos. Con estas cifras, la potencia total de nuestro país supera los 119 gigavatios de los que casi el 60% es renovable. Esta ventaja renovable ha permitido a España apoyar a la Unión en una de las etapas más complicadas a nivel energético que se recuerda. Por primera vez desde 2015, el saldo físico de los intercambios con nuestros países vecinos ha resultado exportador en casi 20 teravatios hora, el valor más alto de la historia. Luego preguntaremos a nuestros expertos, que son los que saben de esto, pero parece que el escenario vivido en 2022, pues la verdad es que evidencia dos realidades. Una primera, que las renovables españolas son fuente necesaria para la Unión Europea y, por tanto, hay que seguir reforzando las interconexiones con nuestros comunitarios, especialmente con nuestra vecina Francia. Y la segunda, que España cuenta con un sistema robusto y resiliente del que tenemos que estar orgullosos. Y un elemento clave de este sistema es la red de transporte, que ya suma más de 45.100 kilómetros y que presenta índices de disponibilidad por encima del 98%. Desde Red Eléctrica se afanan en garantizar que este índice se mantenga en niveles elevados y para ello sigue invirtiendo en el refuerzo de la red a través de nuevos desarrollos y también de nuevas mejoras. En este sentido, 2022 ha sido un año clave. En marzo se aprobó la planificación eléctrica, un documento también clave para que España avance en su transición ecológica. Desde ese momento, la compañía ha acelerado el desarrollo de proyectos estratégicos que luego nos detallarán como enlaces entre islas, nuevos ejes eléctricos para atender nuevas demandas, eh, integración de renovables. Podría, la verdad es que. Seguir y seguir con más cifras, porque la verdad, cuando te metes de lleno en este mundillo, es un tema realmente apasionante. Pero no quiero desvelar mucho más. Esto solamente ha sido un breve repaso, un aperitivo para ir abriendo boca de todo lo que nos espera. Lo que sí voy a hacer es animaros y recomendaros que os adentréis en ambos informes que ya están disponibles en la web de Red Eléctrica y este año además traen una novedad. Red Eléctrica los pone a vuestra disposición, íntegramente digitalizados y además tres meses antes de lo habitual. Y me gustaría poner, como no, en valor el esfuerzo que los equipos de la compañía para lograrlo, que han demostrado una vez más el gran compromiso de esta casa con la transparencia y con la accesibilidad de la información. Y la verdad es que eh, parto con ventaja, porque ya he tenido oportunidad de navegar, he estado cotillando por el site y puedo dar fe de que es una experiencia de navegación sencilla interactiva y sobre todo muy completa. En el informe del sistema vais a tener toda la información recogida en seis bloques. Demanda, generación, intercambios, transporte, mercados y panorama europeo. Y en cada bloque podéis conocer todos los datos por tecnologías, por magnitudes y también comparativas por regiones e incluso a nivel internacional. También el site permite consultar informes de años anteriores y para los que quieran profundizar todavía un poquito más, esto, en estos documentos pues, se complementan con un informe detallado sobre los sistemas eh, de ajuste que Red Eléctrica gestiona. La verdad es que eh, veréis que las oportunidades son inmensas. Lo único que os pido, eso sí, es que por el momento... Eh, no naveguéis ahora, lo hagáis luego, eh, quedaros con nosotros un poquito más y profundizar porque ya os eh, recuerdo que los temas son muy interesantes y ahora con los expertos pues vamos a nadar en este mar de datos. Para ello vamos a contar con la presencia de Concha Sánchez, ella es directora general de operación de red eléctrica, con Ramón Granadino, director de proyectos de inversión y gestión del transporte de red eléctrica y Eva Pagán, directora corporativa de sostenibilidad y estudios de Redella. En un momentito estamos con ellos y charlamos de todos estos temas. Ha sido tan solo un momentito y ya contamos con la presencia de Concha, de Ramón, de Eva. Muchísimas gracias por dedicar este ratito a compartirlo pues con toda la gente que nos está siguiendo a través del streaming y sobre todo aclararnos un montón de dudas y ver cómo ha funcionado ese 2022 en cuanto a nuestro sistema eléctrico. Me gustaría empezar profundizando. Pues en el consumo de electricidad de los españoles en este 2022, Concha, porque hemos pasado, la verdad es que un año complicado. Venimos de salir de una pandemia que tanto nos ha costado, afortunadamente ya lo tenemos bastante superado, pero ha irrumpido una guerra, esa guerra de Ucrania por desgracia, y las consiguientes llamadas al consumo responsable. Eh, la meteorología en mi campo, además, comentábamos, extremadamente cálida, también seca. Cuéntanos, por favor, desde el punto de vista de la operación. ¿Cómo ha impactado todo esto en, en la demanda? Buenos días, Carlos. Bueno, en primer lugar, efectivamente, nuestros hábitos de consumo están influenciados por todos los factores que mencionabas. Eh, en términos absolutos, la demanda de electricidad en el sistema español, como ya se ha dicho, ha alcanzado 250,4 teravatios hora, lo cual supone, en términos absolutos, un, de, un descenso del 2,4 con respecto a los valores de 2021. La situación que hemos vivido de tensión en mercados energéticos, de todas estas circunstancias que se han comentado, nos afecta, nos afecta en España, no solamente en España, sino de una manera también similar en Europa. En Europa, para que nos hagamos una idea, eh, ENSO tiene evaluado que el descenso promedio de consumo de electricidad en, 2021, en 2022 respecto a 2021 alcanzó el 3,7%. Y también, como otro dato, en el sistema peninsular, el retroceso, vamos a decir, el descenso del consumo ha sido un poquito mayor que en el global nacional y nos sitúa en valores de consumo anual cercanos a los de 2004. Es decir, que todos estos factores lo que nos han llevado es a que los valores de consumo hayan descendido con respecto al año anterior. Además de esto, tenemos los factores que comentabas de tu especialidad, la meteorología, la laboralidad. Este año ha sido un año cálido, podemos decir, cálido en términos de invierno. El invierno ha sido muy suave, con lo cual los valores de demanda de invierno han sido notablemente más elevados que los del año 2021, pero, por el contrario, los valores en verano, en los que hemos sufrido sucesivas olas de calor, sí se han visto afectados por este efecto de temperatura. En global, en el año... Si descontamos el efecto laboralidad y temperatura, el descenso de 2022 respecto a 2021 se sitúa en un menos 3,3%. Ha descendido un 3,3%. En verano hemos tenido, como ya he dicho, valores más elevados. El valor máximo del año se ha producido en verano, pero ha sido un valor muy, vamos a decir, discreto con respecto a otros valores punta. Solamente hemos alcanzado 38.000 tres megavatios que supone un incremento del 2,9 con respecto a la punta del año anterior. Esas olas de calor que comentabas, 46 días de hora de calor que tuvimos en verano, y es nada, a ver lo que nos espera este. Y Eva, es verdad que eh, siempre se ha contado con la demanda como un indicador de la actividad económica, pero es cierto que desde hace ya algunos años, pues esta correlación ya no existe. 2022, dirías tú, que ha consolidado esta tendencia y quizás es esa eficiencia energética una de las principales responsables de este cambio de paradigma, de que ya no exista esa relación entre gasto energético. ...energético y consumo" así es buenos días Carlos efectivamente tradicionalmente existía una relación positiva una elasticidad positiva entre esas dos variables entre la actividad económica y el consumo de energía eléctrica esto es muy claro hasta el año 2005 y es a partir de la crisis del 2009 donde existe una relación una correlación positiva con una elasticidad ya menor que uno entre eh, la variable del pib y el crecimiento de la demanda eléctrica en este año 2022 como comentabas Carlos efectivamente un crecimiento de un PIB de más o menos similar al que teníamos en el 2021, sin embargo, ha venido acompañado de una demanda eléctrica con una caída del 3,3%. ¿no? Y ante estos datos eh, cabe preguntarse dos cosas. Por una parte, ¿esto es algo específico de España? Eh, no, en los países de nuestro entorno está pasando lo mismo, se están desacoplando la, la actividad eh, del, del PIB y, y en la demanda eléctrica. Y la segunda cuestión es, ¿a qué es debido? Pues como apuntabas, eh, Carlos, uno de los factores quizá más importantes a tener en cuenta son todas las medidas de eficiencia energética que se están impulsando y que se están incorporando tanto a actividades industriales como a usos eh, domésticos. Eh, también hay que tener en cuenta el autoconsumo, que se traduce en una menor demanda de la que estamos hablando. Y, por último, también yo creo que hay que tener en cuenta que, que, que es algo que, como está pasando también en nuestros. En nuestros eh, vecinos. Es posible que esté cambiando la estructura económica de los países y que, según las distintas actividades del PIB, eh, unas que son más intensivas en consumo eléctrico estén bajando a lo mejor en, en relación con otras que son menos intensivas en, en consumo de electricidad. Pues estamos hablando precisamente de esa demanda y ahora vuelvo contigo, Concha, porque vamos a hablar de cómo hemos cubierto este consumo. Es verdad, como decíamos al comienzo, que ha sido un año de pocas lluvias, eh, pero en términos de generación. Eh, la verdad es que ha sido un buen año, gracias precisamente al, al sol y, y al viento. En el horizonte está ese objetivo del 74% que marca el PENIEC para el año 2030. ¿Qué lectura haces tú de 2022 en este sentido con respecto a ese objetivo? Pues efectivamente, eh, este año ha sido un año no eh, favorable desde el punto de vista hidráulico. Estamos hablando de un año en el que desafortunadamente se han marcado valores históricos mínimos de producción o de recurso hidráulico. Pero, sin embargo, hemos tenido avances en otras tecnologías de generación renovable y esto nos lleva a que, en el cómputo general del año, el 42,2% de la generación eléctrica en España haya sido renovable. Si a esto eh, añadimos otra generación sin, sin emisiones, llegaríamos a que un 63,3% de la generación en España no produce emisiones de CO2. Esto, lógicamente, viene dado pues, por el avance de sol, viento. Estamos hablando de que este ha sido un año de continuos récords en generación renovable. Empezando por la producción anual, la generación eólica se ha situado como la segunda tecnología de generación en el sistema español, incluso por delante de la generación nuclear. Por el otro lado, la generación fotovoltaica, que tiene un comportamiento muy diferente, ha llegado a su máximo histórico, participando en un 10,4%, superando incluso la generación hidráulica. En las islas también tenemos eh, valores récord. En Baleares hemos alcanzado también un máximo histórico, con 404 gigavatios hora durante 2022. Y en Canarias también ha sido un año en el que los registros de generación renovable han alcanzado valores máximos tanto en el máximo histórico anual con 1.718 gigavatios hora, como en su participación que ha alcanzado el 20,1% del total de generación, que también es un récord absoluto. Pues bueno, estamos hablando de unos datos buenísimos y, y la potencia estamos viendo que crece. Por tanto, lo hace porque además hay una red a la que conectarse, una red que en 2022. Ya la... Esta pregunta es para ti, Ramón. Eh, ha seguido reforzándose pues, precisamente para dar cabida a, a ese contingente masivo ¿no? que eh, tenemos de nueva capacidad de generación. ¿Cómo se ha desarrollado esa red de transporte eléctrico en España este año pasado, este 2022, precisamente para hacer frente a toda esa demanda, a todo ese cambio, Ramón? Efectivamente, el, esta necesidad de incorporar tanta energía renovable al sistema eh, requiere, es muy exigente en, en construcción de redes y en desarrollo de la red de transporte. 2022. Ha sido un año muy importante, lo habéis comentado anteriormente con la aprobación de la planificación, porque nos aporta estos nuevos proyectos en los que podamos trabajar, pero también ha sido un año complicado en el sentido de que se ha juntado la crisis logística ocasionada tras la recuperación de la pandemia con la invasión de Ucrania y con las tensiones que se están generando a nivel internacional en todos los mercados. Esta aceleración de proyectos que veníamos viendo con la transición energética se incrementa con esta necesidad de independencia que ha ocasionado la guerra de Ucrania. Y estamos gestionando sobre todo el medio y el largo plazo con un escenario complicado de escasez en la capacidad de aportar los suministros y los servicios que requiere esta transición. 2022 ha sido un año bueno. Después de la aprobación de la planificación y gracias al trabajo de anticipación, estamos ya en niveles de inversión por encima de los 400 millones. Llevábamos unos años... Con dificultad de superar estos niveles de inversión, y hemos acometido una inversión cercana a los 450 millones de euros, eh, un 15% superior al año anterior. Lo importante de esto es que ya nos coloca en una rampa clara ascendente. Año a año iremos viendo mayores niveles de inversión, acordes a lo que eh, estima esta nueva planificación eléctrica en España. Y estos, eh, esta inversión básicamente se ha dedicado a incorporar nueva generación de energía renovable al sistema a reforzar las interconexiones y a mejorar la, el suministro y la seguridad de suministro en todo el sistema. Con esta inversión hemos puesto en servicio instalaciones eh, que han eh, aportado más de 300 nuevos kilómetros de, de red al sistema, más de 100 posiciones y una ampliación de 30 subestaciones en todo el sistema, además de avances importantes en las interconexiones. 2022 ha sido un año muy importante con la aprobación de la planificación, con más de 6.900 millones de proyectos en los próximos años, con un claro foco en el aprovechamiento de la red y en la integración social y ambiental de todos los proyectos, hay un claro foco puesto en el aprovechamiento de la, de la red existente que afectará y afecta y nos condiciona en la manera en que tenemos que abordar los proyectos y encajar estos proyectos con las necesidades sociales y ambientales del territorio y que es un claro eh, motor de esta transición energética, ya que la red tiene que llegar y tiene que estar preparada antes de que lleguen estos proyectos de generación renovable. Además de la contribución directa al sistema, los ahorros y los beneficios en, esta, en el funcionamiento global del sistema es un claro eh, contribuidor al beneficio económico-social con eh, números incontestables en la aportación de PIB y de, y de puestos de trabajo. ¿no? De, en el año 22 hemos abordado eh, importantes proyectos en el sistema peninsular, hemos puesto en servicio el nuevo eje Baza-Caparacena con la nueva subestación de Baza que refuerza la conexión en Andalucía Oriental entre Granada y Almería, facilitando la integración de renovables en esta zona y aprovechando y suministrando lo, las necesidades del corredor de, del AVE en, en el eje Almería. ¿no? Además hemos tenido importantes avances, en, hemos puesto en servicio en el, la línea Astillero-Caticedo que refuerza la alimentación de la bahía de Santander. Importantes avances en la construcción de la línea Wensi-Chaso en el País Vasco, que reforzará el eje País Vasco-Navarra, muy importante para la interconexión entre España y Francia en el futuro. Hemos avanzado en los sistemas insulares, en Baleares la renovación completa de la línea Muñoz-La Inca. Importantes avances en la interconexión entre Ibiza y Formentera, que espero que en los próximos meses muy, muy pronto podamos celebrar la puesta en servicio. Y también en Canarias, después de años de tramitación y de desarrollo de los proyectos, estamos viendo grandes avances con la puesta en servicio y la interconexión entre Lanzarote y Fuerteventura, y también los proyectos de refuerzo que requieren las islas de Tenerife y Gran Canaria. Bueno, pues ya hemos puesto sobre la mesa también antes la relación a nivel energético de España con nuestros vecinos europeos. Pero, Eva, es cierto que con los datos buenísimos que nos ha comentado antes Concha, pues lo que está claro es que eh, esto contribuye a que España consolide su liderazgo en cuanto a renovable, precisamente en, en Europa. Pero me gustaría que con la reflexión que tú nos hagas nos ayudaras a comprender eh, cómo estamos exactamente con respecto al resto de, de países de la Unión Europea. Pues así es, Carlos, como comentabas tú y como también nos avanzaba Concha, ha sido... Un año que nos pone en el buen camino. Por dar unos datos eh, extraídos de, de la plataforma de transparencia de ENSOE, donde todos los transportistas y operadores del sistema incorporamos y, y, y ponemos allí los datos, hablando de la potencia instalada, España se sitúa en el ranking en el número 2, solo por detrás de Alemania en potencia renovable instalada. Eso hace que ya estemos hablando casi del 60% de la potencia instalada. Eh, si hablamos de generación, también estamos muy bien posicionados en el ranking europeo. Este, este año hemos conseguido estar en el, en el segundo puesto por generación tanto solar como, como eólica. Si añadimos además eh, toda la generación renovable, incorporando la hidráulica, como se ha comentado, al haber sido un año seco, caemos a la tercera posición. Pero sin duda son datos muy buenos en cuanto a, a generación renovable y, y libre de emisiones. Y a este respecto me gustaría añadir, para, para comprender también estos datos, eh, eh, que el índice de utilización por ejemplo de la, de la, de la potencia solar que se que se, eh, se calcula como el cociente entre la generación solar y toda la potencia solar instalada en el caso de españa este índice es muy alto es comparable a lo que pueden tener también portugueses e italianos y es mucho mayor que lo que tienen por ejemplo en, en alemania eso demuestra una vez más que la apuesta española por integración de energía eh, de origen eh, en el sol y en el viento es muy positiva ¿no? si Hablamos en el contexto europeo, como me comentabas también. Eh, yo creo que merece la pena recordar que la apuesta de Europa tenía dos ejes importantes que ya se han comentado. Por una parte, ante la situación actual, reafirmar esa independencia energética y por otra, transitar. Hacia, hacia ese continente libre de emisiones, ser el primer continente libre de emisiones. Bueno, pues las noticias en el conjunto de Europa también son muy positivas, también ha aumentado y estamos ya cerca del 40% de la energía de origen renovable en el año 2022. Otro de los ejes también importantes de Europa es la apuesta por las interconexiones entre los sistemas eléctricos de los distintos países. Y ahí yo creo que merece la pena eh, comentar sobre, sobre eh, cómo ha sido el saldo exportador de las interconexiones, que antes ya se ha dado algún dato. Efectivamente, en el año 2022 eh, ha resultado exportador con casi 20.000 gigavatios hora. Y me gustaría destacar algunos puntos. Ha sido el mayor saldo exportador de, de la historia. Además se ha producido en todos los meses. Además se ha producido con todos los países con los que tenemos interconexiones, pues tanto con Portugal como con Francia, como también con Andorra, como con Marruecos. Y haciendo un poquito de zoom en los países con los que tenemos más capacidad de interconexión, en el caso de Francia este año ha sido el récord también exportador con, con casi 9.000 gigavatios hora, que si buscamos una explicación, quizá en este año han coincidido varios factores, ¿no? quizá eh, de manera especial toda la problemática que ha sufrido Francia con, con su, su, su generación de origen nuclear y donde ha encontrado un respaldo en el sistema eléctrico español además de un excelente comportamiento de las energías renovables en, en España y, y también la coyuntura derivada de los precios del gas derivados del conflicto de Ucrania. Eh, por mencionar también Portugal, en este caso también ha sido el saldo exportador, pero no ha sido un saldo récord. Ha habido años anteriores eh, donde, donde ha habido más saldo exportador y ahí también el sistema eléctrico español ha contribuido a paliar los efectos de la sequía que, que ha sufrido también eh, Portugal. Todo esto se ha traducido también en un spread de precios en el que en todo momento ha sido superior a los 10 euros megavatio hora e incluso en algunos meses ha estado por encima de los 200 euros. Y aquí cabe recordar, hablando de Europa, que de las indicaciones que dice Europa respecto a cuál es el spread de precios que debe marcar que hay una cierta congestión en una interconexión, hablamos de 2 euros megavatios. Ahora, eso no hace más que volver a poner sobre el papel que la necesidad de interconexiones del sistema eléctrico español y peninsular con el resto de Europa, con nuestros vecinos de Francia. Desde luego, de, de tus palabras, Eva, lo que se deduce es que este 2022 nos deja en un fantástico lugar, si no por decir el mejor. Y precisamente de esta reflexión sobre los intercambios, esto nos lleva a hablar directamente de la forma de llevarlos a cabo, de la red de transporte, un elemento fundamental para ese proceso de cambio que nos toca vivir. Y, como siempre repetís, en, desde Red Eléctrica, sin red. No hay transición ecológica. Y Ramón, vuelvo contigo, porque contamos con una red robusta, con una red mallada que además este año pues, ha tenido la oportunidad de demostrar toda su fortaleza. Cuéntanos, por favor, cómo ha respondido, cómo se ha comportado esa red este, este año. Muchas gracias, Carlos. El comportamiento de la red de transporte sigue siendo bueno, es muy bueno y sigue siendo bueno. Como saben, se mide con índices. Eh, que es el tiempo de interrupción medio y la energía no suministrada que están establecidos así en el Real Decreto 1955/2000 y los índices de calidad tal, eh, medidos en esta manera son muy buenos estamos hablando de 1,18 minutos de tiempo de interrupción frente a los 15 que establece el Real Decreto y de una energía no suministrada de en torno a los 540-550 megavatios hora consecuencia de unos 30 pequeños incidentes que han tenido eh, impacto en, en la demanda directamente. ¿no? Estos buenos índices eh, se miden también con, la, el, con los índices de disponibilidad, que estamos por encima del 98% en los tres sistemas eléctricos, en el sistema peninsular, en el canario y en el, en el sistema balear. Y esto es consecuencia de una combinación de varios factores. Evidentemente, en España es un país donde no tenemos situaciones climáticas extremas, que en otros sitios eh, puede eh, ocasionar incidentes importantes y, y indisponibilidad importante de los sistemas eléctricos. Hemos visto en los medios eh, eh, situaciones extremas. En en otros países, afortunadamente aquí, de momento no, eh, y aún así eh, tenemos una red robusta y resiliente, y también a la combinación de, de la operación y mantenimiento, aplicando nuestros procedimientos de operación, que son garantistas en el sentido de, de cuidar mucho todas las intervenciones eh, que tenemos que hacer en el sistema y de manera que no tenga impacto en el consumo final. Hay que decir que nuestra red es robusta, es resiliente y es fiable, pero también está envejeciendo y cada vez tendremos que intervenir más para actualizarla, para modernizarla y para renovarla. Y así está previsto también en la planificación. Y tendremos que ir eh, consiguiendo que este envejecimiento paulatino pues, no tenga impacto en los índices de disponibilidad tan buenos que tenemos en el sistema. Aún así, confiamos en que, a pesar de todo lo que hay que acometer en los próximos años para incorporar el sistema, modernizarlo, adaptarlo y repotenciarlo, mantengamos estos índices tan buenos que venimos. Eh, que venimos teniendo. Estoy convencido de que ese si trabajo a futuro va a resultar también todo, todo un éxito porque trabajáis realmente bien. Y vamos a ir ya poniendo el punto final a esta mesa redonda. Lo hacemos contigo, Concha, porque ahora sí que ponemos sobre la mesa, nunca mejor dicho, pues a lo que está en mente de todos, lo que nos afecta directamente al bolsillo. El dinerito, los precios, porque eh, además ya sabemos que desde Red Eléctrica ni producís ni vendéis, pero sí que es verdad que publicáis esos, esos precios. 2022 ha sido un año en el que, la mente de todos, relacionábamos la energía con qué alto está el precio, qué caro está, qué esfuerzos vamos a tener que hacer para poder pagar las facturas a final de mes. Pero es verdad que no ha sido así durante todo el año, corrígeme si equivoco, porque ¿cuál ha sido la evolución del precio de los mercados? Efectivamente, Carlos, Red Eléctrica no produce, no vende, pero desde luego seguimos estos precios y vamos a ver si podemos dar una visión de cómo se han comportado. Efectivamente, este año esta situación de contexto energético nos ha llevado a que el precio del mercado mayorista haya alcanzado por segundo año consecutivo un máximo en términos de promedio y ha sido para el precio final de la energía 204,79 euros por megavatio hora. El precio final de la energía se compone de distintas partes. La parte más relevante que llega al 83,2% de su valor es el precio que se marca en los mercados mayoristas, en el mercado diario, mercado intradiario. En este ámbito el precio promedio del año 2022 ha sido 170,29 euros megavatio hora, lo cual significa que ha sido un 50,5% mayor que el del año anterior. Pero efectivamente no ha sido un comportamiento, digamos, constante a lo largo de todo el año. Empezamos el año 2022 con precios altos que se fueron incrementando hasta el mes de marzo. Donde debido al, al precio máximo, al primer precio máximo del gas en, en, en Europa, eh, pues vivimos un precio máximo en ese momento. Ese momento coincidió con la invasión rusa de Ucrania y posteriormente el precio eh, se mantuvo hasta que en el mes de junio tuvimos eh, la entrada en vigor del Real Decreto 10/2022, con lo cual se estableció un tope al precio del gas. Para generación de electricidad en el sistema ibérico, con objeto de que no repercutiesen los máximos de gas en el precio de la electricidad. Esto tuvo como efecto que, a partir de ese momento, vemos que el precio se mantuvo, incluso se fue reduciendo hasta valores mínimos a final de año, consiguiendo llegar a precios por debajo de los que se habían presentado en 2021 y que no estuvo tan expuesto como en otros sistemas europeos al precio del gas. En la parte de que sí gestionamos en Red Eléctrica lo que son los servicios de ajuste del sistema, podemos decir que han estado en línea con la participación en el precio del año 2021. Aproximadamente el 3,8% del precio final responde a estos servicios de ajuste por un valor medio de 7,70 euros por megavatio hora. Bueno, pues eh, ponemos eh, no punto y final, porque el acto continuará, pero sí a vuestras intervenciones. Muchísimas gracias. Creo que ha sido muy clarificador vuestras palabras para dar forma a este pasado 2022. Muchas gracias, Concha, Ramón, Eva. Y nosotros nos queda todavía una mesa en la que hablar con dos invitadas de excepción. Pero antes sí que me gustaría eh, quedarnos con. Tres ideas de este pasado 2022. Por un lado, nos consolidamos como el motor renovable de la Unión Europea, eh, gracias al viento y al sol. Demostramos solidaridad con los vecinos por nuestro poten potencial eh, renovable. Y podemos seguir avanzando porque tenemos una red fuerte, pero hay que seguir desarrollándola y hacerlo, además, en tiempo y en forma. Ahora, enseguida, hablamos con esas dos invitadas de excepción. No se nos vayan, continuamos en un momentito. Pues tenemos ya sentadas con nosotros a estas dos invitadas de excepción. Llegamos a esa recta final de nuestro encuentro. Damos la bienvenida a Sara Aguesen, secretaria de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y a Matriz Corredor, presidenta de Redella, que es matriz de Red Eléctrica. Con ellas vamos a charlar, lo hemos hecho sobre cómo ha sido este 2022, y ahora hay que poner las miras en el futuro. En ese 2023, los retos que de, se deben de afrontar para precisamente pues, hacer el mejor camino posible durante todo este año 2023. Secretaria de Estado, Presidenta, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Y hemos hablado con detalle, como decimos, de ese 2022, pero es verdad que ya casi hemos completado tres meses de este 2023 y los datos, la verdad es que estamos viendo que eh, no solamente eh, en pasado, sino en presente, están siendo muy positivos. Más de la mitad de la generación renovable, más del 25% de la producción es eólica. ¿Cuáles son vuestras perspectivas eh, para este 2023? ¿Qué nos podéis aventurar? Pues buenos días y, y muchísimas gracias, Carlos. La verdad que es un placer estar aquí en, en Red Eléctrica y, y escuchar este balance tan positivo. ¿no? Y hablando del año 2023, yo creo que nos espera un año clave para seguir avanzando la transición energética para eh, seguir con nuestro compromiso firme con ese pacto verde. Un año además que, como bien dices, ya estamos en el, el tercer mes, acabamos de pisar la primavera, hemos superado un invierno complicado, con muchísimos retos, y yo creo que los hemos superado con, con buena nota, ¿no? como, con seguridad de suministro, con un apoyo muy claro y solidario con nuestros vecinos y además de todo esto yo diría que es el momento de seguir avanzando en lo estructural, en lo estructural que significa esa transición energética, en tener encima de la mesa la actualización de ese Plan Nacional Integrado de Energía y Clima un plan que fija la ambición de aquí al año 2030 en avanzar también en la implementación del plan de recuperación numerosas medidas para afrontar la, la transición desde las pymes desde los hogares pero también desde la industria con un apoyo y una ayuda en ese marco del RIPO-RU... que era para mejorar eh, nuestra diversificación de fuentes apostar por las energías renovables ...hizo por eh, un año 2023 muy marcado por, por Europa y el plan industrial eh, del Pacto Verde no un plan industrial del Pacto Verde que habla de aspectos muy importantes como la autonomía estratégica, esa autonomía estratégica abierta que tenemos que conseguir una Europa, una Europa que siga siendo unida y que consiga tener fuentes autóctonas, tanto de materias primas que son esenciales, como de tecnologías, de recursos, de toda esa cadena de valor que nos va a permitir desarrollo de grandes oportunidades en esta, en esta transición. Y esa visión, Presidenta, para ese 2023 bajo esa presidencia, ¿no?, de... La, lo primero que pregunta. quiero decirles a Sara que de estado gracias por venir a su casa a, a Red Eléctrica. Y ella sabe que todo nuestra guía para de funcionamiento es los planes que desde el Ministerio de Transición Ecológica y desde el Gobierno General van fijando para acompañar el proceso de descarbonización de la economía española. Nosotros somos una herramienta y tenemos muy claro que nuestra obligación es ser necesariamente eficientes y hacerlo con la responsabilidad y la seguridad que demuestran las personas que, que trabajan en esta casa equipazo que tenemos en Red Eléctrica, unos profesionales con una conciencia de servicio público y de dar eh, bueno de, de, de servir al interés general que hace que todos los planes del gobierno se desarrollen con esta precisión porque es importante eh, la red lo que es tanto la operación del sistema como el transporte porque sin esta red no se puede hacer la transición ecológica. Eh, probablemente todos hayamos eh, oído recientemente noticias procedentes de Estados Unidos, tanto Bill Gates como Paul Krugman, nada sospechosos de trabajar para, para la red eléctrica. Y, y Bloomberg acaba de hacer un análisis sobre cuál es el estado de la red de transporte en Estados Unidos y la conclusión es que necesitan hacer una inversión trimillonaria en la mejora de su red. Eh, debo decir a todos los que nos escuchan que en España llevamos muchísima ventaja, que la red de transporte española tiene una seguridad una capacidad de integración de renovables acreditada a lo largo de sus casi 40 años de trabajo y específicamente desde 2006 que se puso en, en marcha el Centro de Control de Energías Renovables. Eh, hemos hecho la necesidad de virtud, lo sabe bien la Secretaría de Estado, y precisamente porque nuestra fuente fundamental de energía es la autóctona, el sol y el viento, hemos sido capaces de organizar un sistema que hace que se pierda muy poca de esa energía renovable, que se integre de forma masiva. Estabas hablando antes, estabais hablando de cuál es la, la energía que se está incorporando al sistema de fuente renovable. En 2022 se, cer se cerró por encima del 42% porque no hubo lluvia, porque si hubiera habido más agua hubiera sido mucho más alta. ¿no? Estamos haciendo una previsión de qué va a pasar este año y me gusta mucho decirle a la Secretaría de Estado que creemos que vamos a llegar a esa cifra mágica del 50%, que decir que el sistema eléctrico español, el 50% de la energía producida renovable, es un hito que nos sitúa en la senda del cumplimiento del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, tal y como está ahora, que como sabe Sara, este plan integrado para nosotros el primerito es el 2026. Tenemos que llegar a 2026 con el 67% de la energía renovable. Estamos en 2023 con el 50. No, no tenemos mucho tiempo para seguir adelante, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues desarrollando esa red de transporte que probablemente y como bien dicen las orientaciones de política energética del ministerio ya no es tanto hacer un desarrollo masivo de infraestructuras porque hay que hacerlas donde hacen falta, sino Alinear esas estructuras tecnológicamente, de forma eficiente, con unas medidas para el operador del sistema que le permitan integrar renovables, de forma que eh, el consumidor español se beneficie netamente de ellas. Bueno, lo que está claro es que 2023 va a ser, por tanto, un año fundamental para ese avance en la renovable en España. Y es verdad que acabamos de cerrar un ejercicio en el que mmm, esto ha sido crítico para apoyar. Al resto de la Unión Europea. Muchos países vecinos han necesitado de nosotros. Pero vamos a ir un pasito más allá, Secretaria de Estado. ¿Cómo puede España, con su potencia renovable que se pone de manifiesto, contribuir de manera efectiva a esa autonomía estratégica de la Unión? Y qué oportunidades supone esto para nuestro país? ¿Qué planes tiene la Presidencia española de la Unión Europea para impulsarlo este año? Carlos, son muchas preguntas, <laughs> todas ellas muy, muy estratégicas. Yo empezando por, por la primera. Yo creo que España. Por primera vez en la historia moderna estamos perfectamente preparados para liderar esa transición energética, perfectamente preparados para liderar esa revolución industrial que avance hacia la descarbonización y a la digitalización de la economía. Y yo creo que bajo esas premisas decir que ¿por qué estamos preparados? Estamos preparados porque tenemos múltiples eh, ingredientes como son recurso abundante, como son cadena de valor, empresas preparadas talento, un marco totalmente clave establecido eh, sobre cómo tenemos que avanzar, sabemos dónde estamos y de dónde queremos llegar y yo creo que cuando tienes una planificación clara y contundente eso te permite avanzar de una forma mucho más acelerada, yo creo que estamos en un momento que tenemos que hacerlo con mucha inteligencia, apostando por, por que esa transición sea justa, sea inclusiva. Desde un marco muy, muy amplio, desde el territorio, desde el medio ambiente, desde los ciudadanos, la sociedad civil, la propia industria, todo eso nos lleva a decir que España puede participar de la autonomía la que necesitamos aquí, pero también la que necesitamos a nivel europeo. ¿no? Podemos hacerlo y, y lo hemos hecho en, en, en una época Especialmente complicada. En los últimos meses, en esta crisis energética, lo hemos demostrado. Hemos podido, primero, tener esa solvencia, ese rigor ¿no? que nos contaban desde Red Eléctrica en nuestro sistema energético y dar respuesta a las necesidades de España y, a la vez, dar suministro a nuestros países vecinos, a Portugal especialmente, a Francia especialmente, y creo que eso es una respuesta muy solvente para el futuro. También estamos preparados para dar respuesta en el futuro. Somos un país totalmente confiable. Porque lo hemos demostrado y porque estamos preparados, somos un país además que hemos apoyado a ir un paso más allá, ¿no? a consecuencia de esta crisis hemos lanzado con Francia y con Portugal esta propuesta del H2Med, esa, esa posibilidad de llevar hidrógeno renovable desde el sur de Europa al norte de Europa para fomentar esa autonomía. Lo hemos demostrado con grandes inversiones. Hemos visto que España es el tercer país cuando pienso en proyectos Greenfield, ¿no? que son los más interesantes. Somos el tercer país a nivel global. En proyectos de hidrógeno somos el cuarto. Eh, tenemos grandes capacidades y esto es una gran oportunidad que Europa, eh, la verdad que nos mira con muy buenos ojos y tenemos muchas alianzas estratégicas con países ya eh, del norte de Europa y, y seguiremos haciéndolo. Yo creo que las grandes oportunidades que demuestra este cambio son oportunidades laborales, empleo, empleo de calidad y estable, de presente y de futuro, nuevo tejido productivo, nuevas inversiones en fábricas y en instalaciones. Ya estamos viendo ¿no? anuncios de primeras piedras en, en, en numerosas ubicaciones en todo el territorio. Eh, una apuesta muy clara porque esa transición genere muchas oportunidades aquí en el país. Y la última pregunta, muy rápidamente, ¿qué esperamos de una Presidencia? Bueno, pues eh, segundo semestre, eh, Presidencia Europea. Yo creo que también va a ser apasionante porque tenemos muchas cosas. En la mesa. Lo estructural es lo que nos viene ya heredado de ese objetivo del, del Fit for 55, es decir, esa ambición que pone Europa encima de la mesa de reducción de las emisiones en, en, en el 2030, donde existen grandes paquetes legislativos que no han terminado. Tenemos que continuar, concluir esa reforma con aspectos importantes como energías renovables, como el paquete de gas e hidrógeno que son esenciales en esta transición. Pero yo destacaría algo muy novedoso, ¿no? Que es todo ese plan industrial del Pacto Verde. Un plan industrial que, como decía, por primera vez busca ese encaje sinérgico entre lo que es la transición energética y... El tejido productivo, la industria, la capacidad tractora. Y ahí es donde yo creo que también vamos a tener muchísimo trabajo con la reforma del mercado del sistema eléctrico, una apuesta que España lleva más de un año pidiendo a Europa porque entendemos que es importante tener precios competitivos para los ciudadanos y, y, y también para, para, la, para la industria y para generar empleo. Y por supuesto, eh, las dos leyes: la que tiene que ver con materias primas minerales críticas en esta transición, que serán muy numerosas, y la que tiene que ver con generar esa cadena de valor que va a asociar toda esta transformación, que se quede aquí, que se quede en Europa, ¿no? y que seamos, como decía, competitivos y generando riqueza y empleo. O sea, hay, una, hay una expresión que me, que me ha encantado, que es esa nueva revolución industrial muy diferente, opuesta por completo a la revolución industrial que nos ha traído hasta este punto, en el que nos tenemos, nos tenemos que enfrentar. Me la apropio, con tu permiso, porque la meteré en algunos de mis discursos, me parece muy clarificadora. Y presidenta, en todos estos planes que nos acaba de comentar la secretaria, ¿qué papel puede jugar la red de transporte? Porque hace unos días, comentabas antes, se eh, alertaba en un informe en el efecto Bloomer, eh, alertaba de ese informe de ingentes inversiones en redes necesarias. Para cumplir con esos objetivos net cero a 2050. ¿Qué hace falta en España precisamente para alcanzar ese objetivo a 2050? En España tenemos el camino muy bien trazado. Tenemos, aparte del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que es el que fija el horizonte que tenemos que ir cumpliendo, y tenemos la planificación eléctrica que se aprobó el año pasado, que marca cuál es la inversión que tenemos que hacer en los próximos cinco años. Y esta inversión se tiene que desplegar, sobre todo eh, atendiendo a la necesidad de integrar renovables, a seguir manteniendo la seguridad y la calidad del suministro de la que gozan todos los y tenemos, por tanto, que hacer un desarrollo de nuevas infraestructuras que son muy novedosas en, la, en, la, en el contexto del sistema eléctrico europeo. Eh, estas infraestructuras las tenemos que desarrollar basándonos en prioridades que tienen cada vez más que ver con cómo percibe el consumidor, cómo percibe la opinión pública, eh, los requerimientos. De sostenibilidad en su amplio sentido de la palabra. Es decir, no solamente nos está exigiendo hacer este desarrollo de infraestructuras con pleno respeto a la biodiversidad, a capital nacional y al medio ambiente, pensando siempre en la reducción de emisiones y en tener el menor impacto posible sobre esta biodiversidad, sino que cada vez se exige más que lo hagamos de acuerdo con el propio territorio, atendiendo mucho a las comunidades locales, cuáles son sus prioridades, cuáles son sus eh, preferencias y, sobre todo, cuáles son sus tradiciones, su cultura y su modo de vida. ¿no? Y tenemos que tener muy en cuenta que en un diseño de una infraestructura, cada vez más hay que. Que tener en cuenta estos parámetros que probablemente en un momento anterior, hace algunas décadas, no era así. Las principales infraestructuras que tenemos que desarrollar son algunas nuevas ejes, sobre todo para integración de renovables y refuerzo de redes y para integrar también este enorme contingente de demanda, tanto de nuevas infraestructuras industriales como en algunos casos de infraestructuras de telecomunicaciones dentro de procesos de datos que probablemente requieren, lo sabe bien el Ministerio, una revisión de la planificación como se pensó en 2018 en 2018 se pensó una planificación antes de la pandemia antes de la guerra y por tanto antes del Green New Deal antes del nuevo eh, impulso industrial europeo no entonces nos encontramos en un momento en el que hay que readaptar el rumbo para poder aceptar y adecuar todos estos nuevos requisitos ¿Qué es crítico? Pues es crítico para que eh, podamos operar el sistema de forma solvente y segura, integrando renovables, tener una mayor capacidad de visibilidad de dónde está esa nueva generación, por ejemplo, de autoconsumo, comunidades energéticas. Tanto a nivel eh, residencial, de particulares que están poniendo, eh, por ejemplo, fotovoltaica para su propia, eh, su propia cobertura eléctrica, como grandes consumidores que están tratando de ahorrar en su factura eléctrica a través de eh, autoconsumo renovable. ¿no? Tenemos que ver dónde está este autoconsumo porque ya estamos hablando de un parque de generación muy amplio. Hemos hablado de casi 6 gigas de nueva renovable en un año. Eso es el equivalente a 6 centrales nucleares. O sea que es verdad está distribuido y para nosotros es muy importante saber dónde está para saber cómo comportar con lo arreglo a algo tan imprevisible como es la meteorología, el sol y el viento, ¿no? Que te voy a contar a ti. Eh, tenemos también una red, un, un reto muy importante con el almacenamiento. Este almacenamiento implica eh, cómo vamos a utilizar la energía renovable cuando el, la demanda no la necesita, pero no queremos perderla. Eso se hace fundamentalmente con las centrales de bombeo, las centrales hidroeléctricas, lo que España es una potencia, pero evidentemente habría que reforzar en nuestra parte para operar el sistema, como estamos haciendo en las Islas Canarias, o a través de algunas baterías que sirven. Yo lo explico, perdona, que es ingeniera, como los, antiguos, como los antiguos sistemas de alimentación de los ordenadores cuando se desconectaba la potencia y, y se trataba de impedir que se desconectara el ordenador. Esto es lo que sirve una batería en el sistema, sirve para dar un impulso de, de, de seguridad en las islas, pero para almacenamiento global necesitamos otra materia prima y probablemente el hidrógeno va a ser esa apuesta donde podemos utilizar energía renovable para producir un hidrógeno que será verde porque se genere con energía renovable que después se pueda utilizar como materia prima para dar cobertura a la demanda. ¿Qué otras inversiones fundamentalmente son las interconexiones? Interconexiones que son eh, obras de infraestructura técnicamente muy complejas, que no solamente son eh, internacionales, que lo son, fundamentalmente eh, con Francia, que, está, que es crítico para reforzar España y Portugal de manera que dejemos de ser una isla energética y podamos incorporar un sistema europeo más sólido, sino también con Portugal eh, y también con Andorra y con Marruecos, pero eh, no podemos olvidar nuestro territorio extrapeninsular. Tenemos obligación de interconectar entre sí las Islas Canarias y tenemos que hacerlo y lo vamos a hacer. Estamos, lo hemos hecho ya entre Lanzarote y Fuerteventura La Graciosa y estamos ya eh, operando para hacerlo entre Tenerife y La Gomera. Eh, entre las Islas Baleares, que ya están interconectadas, península Mallorca, Mallorca, Menorca, Mallorca, Ibiza, Ibiza, Formentera, y falta hacer una nueva interconexión, eh, y tenemos que hacer la interconexión entre la península y Ceuta. Que no podemos olvidar que es otro territorio, otra peninsular. Estas obras de infraestructura, tanto los cables submarinos como subterráneos, son muy complejos de, de, de ejecutar desde el punto de vista de ingeniería y también desde el punto de vista de, de, de los aprovisionamientos. Sabe bien la Secretaría de Estado, el estado en que se encuentra el mercado internacional, hay una enorme demanda de cables eléctricos de alta tensión, eh, por todas las, sobre todo por el despliegue del la offshore, que no lo he citado, pero que es otra de las cuestiones que está pendiente de decisión en cuanto a cómo se va a operar esa red cuál va a ser la forma más eficiente de hacerlo para la seguridad del suministro y para la eficiencia del sistema y para el coste para los consumidores y en eso vamos a tener obviamente que estar a disposición una vez más del gobierno. Por tanto, yo diría que nos consideramos una herramienta necesaria, imprescindible y leal al desarrollo de las infraestructuras en España para conseguir no solamente que cumplamos nosotros nuestro plan integrado en la medida que el Gobierno lo considere necesario reformar, sino para ser realmente el motor renovable de Europa, que sin nosotros no va a llegar. Y para terminar diré que en la actualidad el cambio del eje de influencia eh, tiene mucho que ver con el cambio de eje de la potencia que ahora mismo en energía eléctrica requiere Europa. Si tradicionalmente la potencia se visualizaba en Francia como potencia nuclear y en Alemania como potencia industrial que se beneficiaba de unos precios del gas baratos, ahora ha cambiado y ha cambiado para quedarse. El eje de la potencia que Europa necesita para cumplir con sus propios objetivos en un escenario de escasez de gas procedente de Rusia y de un parque nuclear francés que va a tener difícil recuperarse a los niveles que tenía hace muy poco tiempo. Por tanto, tenemos una enorme responsabilidad y la buena noticia es que estamos totalmente preparados para poder asumirla. Pues sí, hablabas eh, antes del hidrógeno verde, porque bueno, vamos a intentar ampliar un poquito las miras. A menudo, cuando hablamos de renovables, entre comillas las convencionales, ¿no? las que todo el mundo tiene en mente, que es eh, la eólica y la fotovoltaica la pues, y la hidroeléctrica. Acapar, acaparan pues, todas las conversaciones, ¿no? es lo que está un poco a pie de calle, podríamos decir. Pero sabemos que esa transición para que consiga llegar a esa meta exitosa pues, precisa de mucho más. Me refiero a elementos que ofrezcan flexibilidad al sistema o aquellos nuevos vectores que impulsen precisamente esa ventaja competitiva. Eh, en el primer caso, Presidenta Corredor... ¿Con qué herramientas puede contar el operador del sistema para adaptarse precisamente a este nuevo escenario renovable y seguir garantizando, como hasta ahora, ese suministro seguro y de absoluta calidad? Mira, voy a empezar poniendo, bueno, para empezar cuenta con sus operadores y con el, el personal absolutamente eh, profesional, riguroso, responsable y entregado al servicio público, que son los operadores y todos los equipos directivos de operadores del sistema, que es único en el mundo pionero en el mundo, y lo, lo, lo digo yo, lo dice eh, todo el mundo que viene a visitarlo. Ayer tuvimos una delegación alemana visitándolo porque es el sistema que mejor funciona del mundo. Os voy a poner un ejemplo. Eh, el sistema eléctrico español se parece en cuanto a tamaño y nivel de interconexión al sistema eléctrico de Texas. ¿Por qué cuando hubo una eh, tormenta de, invernal en Texas... El país entró en crisis de seguridad en todos los sentidos y aquí no, pasó con Filomena, por el operador del sistema y por la red de transporte. ¿no? Por tanto, lo que necesita el operador es tener visibilidad, tener la capacidad, eh, la, la capacidad de, de seguir operando con el centro de control de energías renovables, que es el pionero en el mundo. Este centro de control lo que hace es predecir al máximo posible cómo se va a comportar la energía renovable para integrarla masivamente, que no se pierda nada, y esto hace que las, vertidos, las pérdidas de energía renovable en España sean las menores del mundo y, eso lo necesita seguir potenciando. Tiene que tener visibilidad de dónde está el autoconsumo para poder eh, ofrecer al sistema de la seguridad de que pueda aprovechar al máximo ese autoconsumo donde está. O una serie de herramientas regulatorias que conoce bien la Secretaría de Estado como el mecanismo de respuesta activa de la demanda, es decir, utilizar toda la capacidad que está en algunos momentos. No, no, no diría ociosa, sino que en un determinado momento no se requiere para determinados de, consumos que se pueda poner a disposición del operador para que pueda equilibrar. El operador hace un equilibrio pr prácticamente mágico cada segundo entre lo que se está generando y lo que está consumiendo y tiene que contar con toda la capacidad y potencia donde se encuentre. ¿no? Eh, y, por tanto, seguir trabajando para que el operador pueda tener esta visibilidad es absolutamente fundamental. Eh, yo sé que contamos con, y lo sabe la Secretaría de Estado, con una normativa que cada vez más yo creo que comprende que los requerimientos de operador del sistema son cada vez más complejos. Antes teníamos un sistema en lo que los, la generación eh, era obediente. Tú puedes darle una orden, tanto una central hidroeléctrica, una central de ciclo combinado, o incluso determinadas maneras modular una nuclear, pero darle órdenes al viento y al sol es bastante más complicado. Y lo único que nos queda es adaptarnos a esa intermitencia de la forma más eficiente e integrarlo. Y eso se hace con tecnología, se hace con ingeniería, se hace con algoritmos, con software y una cosa más, se hace con enormes criterios de ciberseguridad que es lo que me gustaría también tranquilizar a los ciudadanos españoles, no solamente que tienen el suministro garantizado desde el punto de vista de la cantidad y la calidad, sino también desde el punto de vista de la ciberseguridad. Es verdad que es una de las, de las grandes amenazas que, por desgracia, a veces, a veces toca ir, pero tus palabras nos dejan absolutamente tranquilos. Se introducía el término almacenamiento y esto nos da pie a hablar de otro gran vector que ya se ha puesto sobre la mesa, que es el hidrógeno verde, por el que yo creo que es la apuesta la puesta de futuro. Secretaria de Estado, España está demostrando un gran liderazgo precisamente. En, en su impulso, en el impulso del hidrógeno verde, como también lo está haciendo en otro campo que es imprescindible, que es el biogás. ¿Qué avances vamos a poder ver en estos dos sectores para este 2023? Yo diría que ya estamos viendo muchísimos avances. Eh, creo que no hay foro al que vaya que no se hable eh, del hidrógeno renovable. Creo que no hay foro al que asista que también se ve el gran potencial que puede tener y tiene el biogás aquí en, en nuestro país, en España empezaría diciendo que ambos vectores energéticos nos dan una respuesta a dos grandes premisas esenciales esa autonomía autonomía energética son dos vectores que se pueden producir aquí en nuestro territorio por lo tanto nos hacen más autónomos menos vulnerables menos dependientes pero sobre todo es otra premisa esencial y es que permiten avanzar en la descarbonización de nuestra economía hay ciertos aspectos de nuestra economía como la movilidad de transporte pesado como el calor de alta temperatura en la industria que la respuesta no es la electricidad, no puede ser la electricidad de forma directa, indirectamente ahora veremos que sí, con el hidrógeno renovable y que por lo tanto para dar respuestas a esa descarbonización necesitamos esos dos vectores. Además la crisis actual energética nos ha llevado a que Europa hable de ese repower, de qué manera crecemos en esa autonomía, de qué manera buscamos nuevos recursos y estos dos nombres han venido con mayúsculas, ¿no? biogás e hidrógeno renovable. Es muy compatible con, con nuestro sistema energético, al final, el sistema energético está muy conectado y lo que consumes, en este caso, de biogás o de hidrógeno renovable, desplaza, desplaza claramente el consumo de combustibles fósiles. Es además muy importante porque te permite, eh, de una manera muy clara, eh, tener la versatilidad de utilizar el hidrógeno renovable como vector para desplazar el gas o como sistema de almacenamiento. Esa palabra que, que no he utilizado antes, pero yo creo que el almacenamiento va a ser esencial para evitar esos vertidos de las renovables y es otra clara apuesta de este Gobierno. Y por eso, permitidme aquí decir una cuña, una de las cosas esenciales que estamos pidiendo a Europa es que dentro de esa reforma de mercado, esa gestionabilidad, esa flexibilidad del sistema, se permitan esos mecanismos de capacidad de forma muy ágil porque va a ser esencial en un país. Como España, que apuesta por el crecimiento tan rápido ¿no? de las energías renovables. Creo que el hidrógeno y el, y el biogás van a seguir avanzando y hemos demostrado grandes avances porque si os puedo decir que al principio del año 2020 lanzamos una manifestación de interés para ver quién podía tener, por ejemplo, proyectos de hidrógeno y un ejemplo muy claro es esto. Eh, se presentaron 28 proyectos. Menos de ocho meses más tarde lanzamos una hoja de ruta, que es una planificación, ¿no? un esquema de cómo queremos avanzar en el hidrógeno, con objetivos: 4 gigas en el año 2000. 2030, objetivos sectoriales, distintas medidas. Lanzamos otra manifestación de interés y se presentaron más de 500 proyectos. El plazo entre una manifestación y otra, ni seis meses. ¿no? Entonces yo creo que cuando existe un marco, que es el europeo, pero también el español, cuando existe una situación como la que estamos viendo ¿no? de vulnerabilidad y de crisis, y cuando vemos que tenemos un gran tejido productivo, empresas, talento... Eh, la respuesta está ahí. Es un país que está perfectamente preparado. Por lo tanto, yo creo que hemos visto grandes, grandes anuncios, grandes proyectos. El 20% de los proyectos anunciados a nivel mundial están ocurriendo aquí en España. Como os decía, somos el cuarto en Greenfield. El proyecto es de hidrógeno. Eh, ¿Son buenas noticias? Sí. En biogás y en hidrógeno ya hemos lanzado muchas convocatorias, eh, yo creo que más de, más de 500 millones y, y otras convocatorias que están por llegar, en las cuales, si puedo decir un, un común denominador de todas ellas, es que lanzamos un presupuesto y se presentan proyectos duplicando o triplicando ese presupuesto. ¿no? O sea que existen soluciones en todos los sectores productivos, todos llaman a nuestra puerta y creo que es una gran respuesta de este país a nivel nacional y, como decía antes, para suministrar autonomía. También al norte de Europa, que no tiene ese gran potencial renovable y que no puede transformar una energía eléctrica mediante un electrolizador en un hidrógeno, ¿no? un hidrógeno que dé respuesta. Con lo cual, insisto, son dos grandes vectores, dos grandes apuestas en las cuales hemos creado una planificación, hemos creado también un marco regulatorio que lo apoye, las garantías de origen, que son esenciales. Y, por supuesto, tendremos que seguir avanzando viendo esos proyectos que realmente se vayan implementando en el, en el territorio. Pues hay soluciones, hay ganas, hay proyectos, hay que ir a por ello, sin duda. Muchísimas gracias, Secretaria de Estado, muchísimas gracias, Presidenta. Antes de despedir, eh, sí que me gustaría mmm, que hagáis una última reflexión cortita, un titular, que condense un poco la visión que vosotras tenéis sobre el camino que tenemos a partir de ahora hasta 2030 hasta 2030 pues yo diría estamos en el buen camino eh, tenemos que ser capaces de retomar el rumbo según se vaya marcando por parte de Europa y, de, y, de, y del gobierno de España eh, va a ser este año creo que vamos a llegar por primera vez al 50% de renovables y por tanto 2023 va a ser el primer año de una senda imparable hacia la descarbonización total de nuestro país. Bueno, yo creo que Beatriz lo ha resumido estupendamente. Yo diría que la transición energética es una gran oportunidad, la tenemos que aprovechar entre todos. Yo creo que tiene el beneficio que puede revertir en los ciudadanos, en las empresas, pequeñas, medianas y grandes. Es inmenso, lo podemos hacer bien, hay que hacerlo, como decía, de forma inteligente. Con, con todos y cada uno de los elementos, el medio ambiente, el territorio, pero estamos muy preparados con nuestras redes, con nuestra capacidad de, de ayuda y consolidación de solidaridad a nivel europeo y aprovechemos, aprovechemos esta gran oportunidad. Por pues desde luego lo que, lo que queda claro es que Aquí se hacen las cosas muy bien. <laughs> y ahora sí, gracias a las dos, por supuesto. Eh, despedimos esta presentación del informe del sistema eléctrico del informe de energías renovables 2022. Os recuerdo que ya están a vuestra disposición en la web de Red Eléctrica para que las podáis consultar. Están completamente digitalizados, así que no dudéis en consultarlos. Gracias a todos por vuestra participación hoy. 2022 ha sido otro año de avances y no cabe duda que 2022 lo va a superar. Pero no perdamos de vista que la transición ecológica... Es una carrera de fondo en la que tenemos que seguir avanzando con determinación y con el empuje de todos. Gracias y vamos a por ello. Feliz día.